me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. No te preocupes, que todo va a estar bien. Además, tienes que distraerte, ¿no? Que ya pasó todo mucho tiempo. Y todos van a ir a la playa y tú no quieres faltar, ¿no? Sí quiero ir, pero además de que no sé nadar, pues no quiero ser la solterona del grupo. Claro, claro, ven, ven. Bueno, ya. A lo mejor y sí voy. Venga, pues. Y además, claro que sí, que tienes que animarte, que, no sé, a lo mejor hasta encuentras a tu Romeo. Ay, no, es que no quiero saber nada de hombres. Ya ves, después de lo que me pasó, pues no sé. Pero bueno, está bien, te veo mañana en la playa. Sabía que no podía resistirte a mis encantos. Síguele, pero algún día mi respuesta va a ser no. Sí, claro, anda. Te veo mañana. Muay, bye, guapa. Nos vemos. Chao. Bye. Creo que Carla tiene razón. Necesito salir y distraerme un poco. ¡Qué gol, güey! ¡Qué gol! Vamos a ir a la playa a celebrar, güey. Ah, padre, tengo trabajo. ¡Ay, no vayas! ¿Por qué no voy, loco? Tengo que trabajar. Siempre sacas que la excusa, que el trabajo, que la escuela. Ven, güey, no te... Anímate, estás joven, pero es una anciana de 40 años. Vas a contactar a alguien ahí, güey. Sí, una, como la que contacté la vez pasada. No, todas son celosas. Ahí tienes a Carla. Tú, ven. No quiero estar solo, son puras mujeres. Por favor. Ay, hazlo por mí, si me quieres. Si soy tu amigo. Ok, ya, cabrón, ya, está bien. Pero con una condición, loco. ¿Cuál? No me presentes ni una muchacha, por favor. No estás listo. Ni una, no, ni una. Está bien. Ni una. Ni una, pero ni vienes. Sí, voy, está bien. Vamos. Oye, ¿le vas a jugar? Que se quieren ir a jugar. No, no, gracias. Gracias. ¿Qué pusiste? No. Bueno, igual y yo sí voy un ratito. Ahorita los dejo. Vale. ¡Qué pereza! ¡Qué coñado! Gracias. ¿Todo bien? Sí, gracias. Solo me duele mucho la rodilla. Me raspé. Chécala. ¿Segura? No tienes nada. Tiene razón. Además, solo fue una caída. ¿Una caída? ¿Y qué? Fue un clavado. Pero te falta más para llegar al agua. Oye. Hola. Agua para ti. Gracias. Yo, Daniel. Un placer ayudarte. Lleva la cámara. Gracias. ¿Te duele? Sí, pero ya muy poco. Oye, Daniel es guapo, ¿no? Ya sé, pero ni se te ocurra pensar qué oso hice ahí enfrente cayéndome. Qué pena. No te preocupes, anda tonta, que a todos nos pasa. Pero bueno, como si ya cayendo, así te voy a tener que llamar la avioncita, ¿eh? ¡Qué graciosa! Oye, pero no se te ocurra pensar que estoy interesada en Daniel. Además, solamente me ayudó y ya. Ya. Claro, seguro. Pero bueno, a lo mejor ese tiene novia, no sabemos. ¡Ay, cállate, Carla! Oye, mira quién viene por allí. Es Daniel. Sí. Mira, o sea, estúpida, ¿eh? No la cagué. Oye, no entendiste nada de chicos. Pero está bien, no te preocupes. Hola. 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 La verdad es que no sé qué rebelde, así que me decidí por tu pedida. Gracias. Gracias. Bueno, yo me voy a buscar al loco de mi novio que no sé dónde estará. Está por allá. Hola, por allá. Ok. Bye. Bye. Ya. ¿Y cómo sigue tu rodilla? Pues ya mucho mejor, gracias. Ya, pero no te sientas apenada, eso nos pasa a todos. Dale, es culpa de la arena húmeda esa, por si acaso tu novio pregunta sobre tu rodilla. No, no tengo novio, soy soltera. ¿De veras? Sí, de verdad. Digamos que soy ese tipo de chavas, no les gusta salir. Siempre están estudiando, en las librerías, en mi casa. Una nerd.
nerda, pues. ¿Y tú eres soltero? Bueno, si tú cuentas la universidad, el fútbol y mi trabajo, bueno, la respuesta sería no, no soy soltero. No, pero ya, es juego, sí, soy soltero. Bruno y tú son muy buenos jugadores. Gracias, gracias. Sí. Ay, qué tonta, por cierto, no los felicité por su campeonato. Muchas felicidades. Sí, gracias, siempre por el apoyo. ¿Sí miraste el partido? Me hubiera gustado ir, pero pues no acostumbro a salir. Y pues bueno, no iba a venir hoy, pero Carla me convenció. Es que Carla y Bruno, los dos son igualitos, ¿verdad? Sí. Yo no quería venir hoy porque tenía que trabajar. Pero Bruno me convenció, casualmente mi gerente me dejó faltar y pues aquí estoy. Qué bueno que viniste. Sí, yo también lo creo. Parece que somos como las ovejas negras del grupo, ¿verdad? Sí, ya sé. Todas mis amigas tienen novio, menos yo. Pero bueno, después de lo que me pasó, no me interesa ahorita una relación. Tú sabes, ¿no? Sí, yo tampoco tengo mucho suerte en el amor, ¿verdad? Pero te voy a proponer un juego. Jugamos a que somos novios, pero por 30 días. Vamos por cine, hacemos todo juntos, pero por 30 días. Ay, es que, mira, realmente yo no estoy interesada en una relación. Después de lo que me pasó, pues no sé, no quiero salir con nadie. Pero tranquila, por eso es un juego. Además, tú dijiste que tú no sueles salir mucho, ¿verdad? No. Yo te voy a pasear. ¿Qué te quedas? Bueno, no sé, igual es una bonita experiencia. No tengo nada que hacer en estos días. Y pues sí, está bien. Pero el que se enamore pierde, ¿ok? Va, pero va. Va. Sí. Ah, no. Perdón. Ay, qué bonita niña. Está gracias. ¿Son novios? Seguro. Sí. Qué bonita pareja. Pues aprovechen el tiempo porque muy veloz. Gracias, adiós. ¿Qué se habrá querido decir? No sé, olvídate, está loca. Mire, cuéntame más de ti. ¿De mí? ¿Pero qué quieres saber de mí? Ya todo lo sabes. Cuéntame de tu novio, ¿por qué fue tan mala la experiencia? No me gusta hablar de eso. La verdad es que es algo horrible. Tan solo pensar que fue una mentira, un engaño. Solo me utilizaron para ganar una apuesta. ¿Una apuesta? ¿Cómo que una apuesta? Pues sí, los amigos de mi exnovio apostaron que no se atrevería a andar conmigo. Y pues obviamente yo caí en la trampa. Baby, mala mía, de verdad que lo siento mucho. Lo sé, pero ya, eso ya pasó. Y tú, a ver, cuéntame. Me dijiste que habías tenido una mala experiencia con eso del amor. La peor, o sea, la novia más celosa me tocó a mí. ¿En serio? Sí, yo solamente espero no volverla a ver en mi vida. También lo siento. ¿Pero tan mal te fue? Mal. Muchacho, me hice el longe moco. ¡Horrible! ¡Horrible! Te pasas, Daniel.
¿Te encuentras bien? Sí, ¿por? Pues no sé, es que te noto triste. ¿Seguro que estás bien? Sí, todo está bien, pero... ¿Pero qué? Pero nada, no es importante. Hay un dicho que dice, si tienes una moneda y la tiras a la fuente y pides un deseo, tu deseo se hará realidad. ¿Y tú crees en eso? Uno nunca sabe, mi querida Yasmín. Hola, ¿tú eres Yasmín? Sí, yo soy Yasmín. ¿Lo conozco? No, pero ¿conoces a Daniel? Él me preguntó por ti. Daniel tuvo un accidente en su auto. En este momento él se encuentra en el hospital. Pero antes de que se lo llevaran, me pidió que viniera por ti. Me dijo dónde te encontraba y me pidió que te llevara al hospital con él. Dios mío, por favor, ayúdeme. Necesito ver a Daniel. Claro que sí. Por favor, lléveme con él. Claro que sí, vamos. ¿Tú eres familiar de Daniel? Sí, soy su novia. ¿Cómo está? Dígame, por favor, ¿cómo está Daniel? No te puedo dar información al respecto. Tenemos que esperar al médico. Pero entre sus pertenencias encontramos esto. Creo que es para ti. Gracias. Yasmín, preciosa, estos últimos días han sido increíbles y me he dado cuenta que estoy completamente enamorado de ti. El juego se me salió de las manos y el amor tocó mi puerta. Antes de que se acabe, quiero preguntarte una sola cosa. Quisiera ser mi novia, pero por siempre. Yo te amo, Yasmín. Y bendito ese día en que te conocí.